todos, soy Luis de Mendieta, bienvenidos a Carmanía. Y bueno, pues estamos en el AutoShow de Detroit, gracias a Toyota, y vamos a conocer al protagonista de esta noche. Estamos bajando de una tundra especial, obviamente tuneada por el departamento oficial de Toyota, que también tiene un departamento porque algunos no lo conocen, y por eso es que ahora se ha metido más en cuestiones deportivas y de racing con el WEC. Ahora en el rally va a ser un equipo bastante importante y a considerarse dentro de los quizás ganadores de muchas de las carreras, y si no es que el campeonato mismo. Y bueno, esto se va a notar y se empieza a ver reflejado en los nuevos productos que está haciendo la marca. Podemos ver ahora un nuevo Camry que tiene detalles muchísimo más racing, más de motorsport. Vemos 4 escapes, un difusor bastante bien armado, detalles en 2 tonos, y podemos ver incluso un spoiler, una simulación de salida de aire en la parte trasera, en la fascia, que se vuelve muchísimo más robusta y más importante. Los 2 tonos en los rines, 2 tonos en carrocería, interiores muchísimo mejor pensados, más armados para un ambiente interior muchísimo más ad hoc a una marca que intenta entregar un carro mucho más premium de lo que era antes. Este carro, que era quizás el auto conocido de la tía o de la abuelita, hoy se vuelve un carro que empieza a ser atractivo, divertido, más pasional, e incluso intenta hacer que mucha gente lo desee y quiera tenerlo. Esto es algo que creo que a Toyota le ha venido muy bien. El nuevo Camry, que estará disponible quizás para el segundo semestre del año en México, puede ser un gran referente con un motor V6 y 4 cilindros, y quizás, se dice por ahí, pueda llegar un motor turbo en un futuro cercano. Podría ser algo que a Toyota le vendrá muy bien. Y además de esto, hay quizás una versión híbrida. Aquí nos cruzamos un poquito con la gente que estamos todos los medios hoy tomando video y fotografía. Una versión híbrida que la estamos viendo aquí, que pues viene a ser algo muy diferente a lo que conocíamos de híbridos de la marca. Conocíamos únicamente pues el ya bien conocido Prius, que o lo amas o lo odias, y aquí podemos ver que es un carro que no parece híbrido, que parece realmente un carro normal. Y que bueno, es un auto que generará cierta polémica por este frente, pero definitivamente creo que en cuestión de diseño es un avance para la casa japonesa, y sobre todo para esta filosofía que desde su CEO, el señor Toyota, están intentando cambiar para tener carros pasionales, divertidos y mucho más atractivos para toda la gente que desee comprarlos. Entonces, gracias Toyota por esta gran experiencia, por habernos invitado al AutoShow de Detroit, y nos vemos en México con reseñas en Carmanía.